Desde hace algunos días ya se puede descargar en Xbox Live Arcade el videojuego Red Nebula, un shoot'em up en 3D que nos pone a los mandos de una letal nave de combate. Su historia nos cuenta cómo han pasado ya 12 años después de que la Gran Flota Espacial no haya regresado de su viaje con el objetivo de cartografiar el espacio profundo. Y eso no es todo, ya que también se han perdido contacto con el equipo de rescate enviado en su búsqueda, por lo que todas las expediciones se han cancelado, con efecto inmediato, para evitar que se sigan perdiendo más vidas en lo que ya se ha convertido en una de las más grandes tragedias de los últimos tiempos, dándose definitivamente por perdidas todas las naves. Sin embargo, esa orden no será tenida en cuenta por quienes están dispuestos a arriesgarlo todo para averiguar la verdad de lo sucedido, enviándose ahora una nueva misión de rescate no oficial, compuesta por una única nave pilotada por un solo hombre, siendo justamente nuestro protagonista el elegido para llevar a cabo esta gran hazaña. Aunque por suerte esta vez contaremos con una importante ventaja, ya que como podíamos imaginar, no pilotaremos una nave espacial cualquiera, sino que estaremos a los mandos de un nuevo y mortífero caza militar equipado con las armas más poderosas, escudos prácticamente impenetrables y la posibilidad de saltar en cualquier momento al hiperespacio. Bajo este singular argumento nos encontramos con un matamarcianos que siempre se desarrolla desde una vista cenital, combinándose en él elementos de acción y exploración a partes iguales, ofreciéndonos la posibilidad de jugar en hasta tres modos de juego: modo aventura, modo score attack y modo multijugador. El modo aventura se compone de alrededor de 20 fases, más algunas otras que estarán ocultas, siendo nuestra misión atravesar distintas zonas del espacio hasta ahora inexploradas, haciendo frente a un sinfín de enemigos que nos acosarán en todo momento. Durante la partida podremos movernos con completa libertad por los escenarios, ya que estos son por lo general bastante abiertos, recordándonos el control de nuestra nave al de clásicos como Asteroids, ya que la inercia tendrá una gran importancia, siendo incluso posible activar retropropulsores que nos permitan frenar en seco y navegar marcha atrás. Por su parte, en el modo Score Attack podremos volver a jugar en los niveles ya superados, aunque en esta ocasión tratándose de un modo supervivencia donde el objetivo será alcanzar las mejores puntuaciones posibles, subiéndolas posteriormente a un ranking online. Ya por último, el modo multijugador nos dará dos posibilidades: o bien jugar junto a un amigo desde una misma consola por el habitual sistema de pantalla partida, o lo que es mejor aún, unirnos a la comunidad online dándose soporte en este caso para partidas de hasta 8 usuarios a través de internet, habiendo un total de 8 naves entre las que escoger, cada una de ellas con características diferentes y 11 escenarios en los que participar en los habituales enfrentamientos en Deathmatch. En resumen, Red Nebula es una interesante opción para quienes disfruten de los shoot'em up de corte futurista, estando ya a la venta por un precio de 800 puntos Microsoft. Aunque como siempre os recordamos que si queréis probar el juego antes de comprarlo, no olvidéis que también podéis descargar su demo de prueba gratuitamente desde el bazar de Xbox Live.